Jerome Increase Case fue uno de esos hombres que estaba adelantado a su tiempo. Una época en que la era de la mecanización daba sus primeros pasos. Un tiempo en que hombres como él soñaban literalmente el futuro del mundo mecanizado. Llegamos al año 1842. Al mismo tiempo que en Filadelfia se inauguraba el primer puente colgante de los Estados Unidos, Jerome Case fundaba en Wisconsin la Racin Threshing Machine Works, que fabricaba máquinas que desgranaban 10 veces más trigo que los métodos manuales. Con 23 años de actividad, Jerome Case adoptó como logomarca la Old Abe, mascota de la compañía militar del 8º Regimiento de Wisconsin en la Guerra Civil Norteamericana. En 1869, año del nacimiento de Mahatma Gandhi, Jerome Case comenzó a fabricar máquinas a vapor, un éxito estupendo en el mercado. Al mismo tiempo de la inauguración de la Estatua de la Libertad, Case se convirtió en la mayor fabricante de máquinas a vapor del mundo. En 1894 ya exportaba sus máquinas a Europa y a América del Sur y pasaba a fabricar equipos viales. En 1957, Case lanzó la primera retroexcavadora del mundo, revolucionando la industria de la construcción. En el 69, el hombre pisaba la luna y Case volaba más alto, produciendo minicargadoras. Luego de 75 años, Case cambia su logomarca, que a esta altura abarcaba los 5 continentes. 1982. La mayor obra hidroeléctrica del mundo, Itaipú, y Case conmemoraba el 25º aniversario de su primera retroexcavadora, y su línea se incluía en la lista de los 100 mejores productos de América de la revista Fortune. A mediados de los 90 terminaba la construcción del Eurotúnel y Case conmemoraba su 150º aniversario. La oveja Dolly, el primer animal adulto clonado, se anuncia en los medios de comunicación y Case lanza su minicargadora XT, reconocida en el mercado por su performance superior. Llega el tercer milenio. Case conmemora la producción de 500,000 de retroexcavadoras, un hecho nunca antes alcanzado por otra marca. Y contrariando las profecías de Nostradamus, el mundo llega a 2001. Con Case lanzando las excavadoras hidráulicas inteligentes de la línea CX. En los últimos 170 años, Jerome Case y sus sucesores soñaron y crearon un futuro de la mecanización. Con la fuerza de las ideas y el espíritu de innovación, ellos transformaron sus épocas. Así es la marca Case, una marca de fuerza, de confiabilidad y de productividad. La marca que impulsa el desarrollo y define el mundo de la construcción.